Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos a las visitas que nos honran con su presencia. Sean bienvenidos. Siéntase. Y a los que no les veíamos hace tiempo, siéntanse bienvenidas también. ¿eh? Las vamos a llamar más seguido para que venga más seguido. Y a los que no venían hace tiempo, qué bueno que está en medio nuestro, ¿no? Esperamos eh, al final de la reunión abrazarle, bendecirle y decirle que en verdad les extrañábamos. O sea Dios grandemente bendecido en esta mañana. Amén. Abra su Biblia, por favor, ahí. Tenga su Biblia abierta. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo llegar donde Dios nos quiere llevar. Usted sabe que Dios a usted y a mí nos quiere llevar a un lugar. Dios nos quiere llevar a un lugar. Donde es el lugar más seguro donde tú estarás más seguro <coughs> y antes de hacer antes de entrar en tema quisiera hacer una breve introducción acerca de esto ¿no? una de las cosas que nosotros normalmente padecemos como nosotros los seres humanos padecemos a veces de la, la problemática de a veces de no saber dónde de no saber dónde deseamos ir o, la o esa típica frase que una persona de pronto dice: ¿Qué hago? O de pronto una persona que dice: ¿Para qué estoy en la iglesia? ¿Qué rol cumplo en la iglesia? Eh, la mejor pregunta debería ser: ¿Qué rol cumplo en el cuerpo de Cristo? Esa sería la mejor. La mejor pregunta sería: ¿Qué rol cumplo en el cuerpo de Cristo? ¿Dónde, Dios, dónde yo destaco en el cuerpo de Cristo? ¿Qué represento para el cuerpo de Cristo? Normalmente, eh, lo, los que pertenecemos a una familia, a veces hay, hay personas que pueden sentirse en medio de una familia y se sienten disasociadas con ella. Hay algunas personas que son parte de una familia, pero no se sienten parte de una familia. Ahora, una persona que no se siente parte de una familia, lo primero que tiene que analizarse es qué está pasando con esa persona que ya es parte de una familia. Entonces. Dios a nosotros, eh, la Biblia nos explica que Dios siempre quiso manifestarse como padre. Dios siempre ha sido un padre. ¿Amén? Ya hemos analizado estos temas. Al menos el tema de la paternidad lo hemos analizado y lo hemos abordado bien. Y a lo mejor voy a tocar algunos detallitos hoy día. Eh, y a veces no hay. Eh, no hay pensamiento más nocivo o tóxico para una persona. Es que esa persona. Se sienta sola estando tan acompañada. Cuando una persona está llena de gente, pero no se siente acompañada, el problema no es de lo que están alrededor, el problema es de ella, de él. Pero a veces, siempre la persona que tiene problemas da, comienza a disparar para todos lados, ¿no? eh, comienza a hacer un análisis hacia afuera, cuando el análisis principal de esa persona debería ser hacia, hacia adentro. Eh, el más grande estorbo que tiene Dios para llevarnos donde Él quiere somos nosotros mismos. Nosotros mismos somos el más grande estorbo. ¿Se recuerdan ustedes cuando Dios quiso sacar a Israel, cuando Dios quiso sacar a Israel de Egipto? El peor problema eran ellos mismos. El problema no era el lugar porque Dios sabía dónde quería llevarlos. El problema no era la metodología, Dios ya tenía todos los protocolos preparados para llevarles. El problema no era la alimentación, porque Dios ya tenía toda la provisión hecha. El, uno de los grandes problemas que pudo haber sido, podían haber tenido el problema del agua, agua había. ¿no? Había una roca que le acompañó durante 40 años en el desierto, una roca que se movía. Extraño eso. ¿eh? Una roca que se movía. A nadie, a nadie se le ocurrió pensar eso, cómo esa roca se mueve. Y esa roca siempre brotaba agua y constantemente había agua. Y cuando la roca no aparecía, Dios siempre le llevaba un manantial, Dios siempre le llevaba un, a un lugar donde había agua, nunca faltó el agua. Ahora Dios, obviamente, actúa, Dios actúa. Con ciertos lineamientos. Dios a veces le hacía esperar un poquitito las cosas a ellos. De pronto ellos, ellos eran como esos niños mimados. Yo quiero comer y quiero comer ahora ya. ¿No? Ahora, lo quiero ahora. Y Dios, como es Padre, Él se reservaba el derecho de cuándo darle lo que necesitaba. En una oportunidad ellos querían carne, ¿no? Y querían carne. Y no había carne. Y lloraban y, y gemían. Y el primero que salía, el primero que salía al baile dentro de todas las críticas era Moisés. Y Moisés decía, Moisés, nos trajiste para esto, a esto nos trajiste a morirnos de hambre, nos trajiste a esto, a padecer. Y Moisés iba, un hombre manso, humilde, lleno de la gracia de Dios, iba delante de Dios y le decía este pueblo, este pueblo quiere carne. Y Dios dijo, y Dios dijo, ok, les voy a dar carne, le voy a dar tanta carne que les va a salir por las narices. Lea el texto, el texto aparece así. ¿eh? Y dice que comenzó a llegar la carne. Y comenzó a llegar la carne. Y comenzó a llegar las codornices. Mire, y Dios, Dios podría haberle mandado pollos, pero no le mandó codornices. O sea, manjar de reyes. Codornices y codornices. Y llegaban más codornices. Y llegó el momento que ya decían, ya no queremos más. Porque ustedes dijeron que querían. Y, le, y les dio, y les dio. Y dice que ya estaban hastiados. ¿Sabe cuál es el problema de mucha gente? Que la gente no es que no esté su necesidad saciada, el tema es que la gente no sabe balancear sus necesidades. Y obviamente el pueblo de Dios, cada vez que acontecían estas cosas, más se tardaba, más se tardaba en llegar. Por eso, el día de hoy he denominado eh, esta exhortación, esta breve exhortación, ¿cierto? ¿Cómo llegar donde Dios nos quiere llevar? ¿Cómo llegar? ¿Cómo llegamos? <laughs> Imagínese usted, Moisés, un hombre que, un hombre que creció en medio de los, de los egipcios, con toda la tecnología egipcia. Recuerde usted que cuenta la historia que se, en el tiempo de Moisés ya se construían grosas pirámides. O sea, la tecnología, Egipto tenía tecnología de punta, por así decirlo. Estaban en el pic de la cadena de, de, de todo lo que era la innovación. Por lo tanto, si había alguien que sabía de todo esto, era Moisés. El tema es que Dios, para sacar a su pueblo y llevarlo a la tierra prometida, que él les había manifestado, iba a usar solamente una vara. Una vara insignificante para muchos, pero significativa para Moisés. Entonces, ¿Por qué no llegamos donde Dios quiere que lleguemos? El problema somos nosotros. El problema nunca es Dios. Nunca es Él. Pero siempre la culpa de todos nuestros fracasos se la delegamos a Él. La culpa de todas nuestras depresiones son por causa de Él. Yo a veces pienso, ¿no? Hace unos días atrás veía nuevamente una película que me gusta ver. Porque los pastores vemos películas también. Pues o si sea, alguien no, no sabía que yo veía películas. Estaba viendo todopoderoso, ¿no? Todopoderoso. ¿No? Y uno aprende lecciones de esa, de esa película, ¿no? Todopoderoso. Quiso ser Dios por un día y tuvo muchos problemas, ¿no? Hay personas que quieren ser dioses pero no están preparados para hacerlo, ¿no? Solamente hay un Dios, solo hay una persona que está preparada para poder soportar eh, eh, gente como nosotros, ¿no? Porque nosotros somos complejos, hermanos, somos gente compleja. Y aún así Dios nos ama. No, no, le manifiesta gratitud eso hacia Dios, Señor, gracias porque me ama como soy, Señor. Porque a veces no hacemos ese análisis, siempre hacemos el análisis hacia allá. Eso que pesa esta gente. ¿No? Y de allá sale una voz que dice y, y cómo andamos por casa, por no decir otra cosa, ¿no? Cómo andamos, ¿no? Entonces tú no puedes, tú no llegas donde Dios quiere llevarte. La problemática no es tu esposo, aunque pueden haber algunas problemáticas en él, no es tu esposa, aunque deben haber algunas. No es la suegra, no es el suegro, no es mi pastor el problema, no es el diácono, no es el anciano el problema, no, no es mi patrón, no es mi jefe, es mi manera de proceder. La manera de proceder es nuestro gran problema. Entonces nosotros tenemos que analizar a la luz de la palabra qué nos enseña Dios a través del proceder. Mire, muchas personas en la vida fracasan por su proceder. Y muchas personas son exitosas por su proceder. Muchas personas están donde están y tienen lo que tienen por su proceder. Muchas personas viven lo que viven por su proceder. Eso es parte. Eso es parte de la, de la administración nuestra. Entonces... Cuando Dios te quiere llevar donde él quiere, ten en cuenta esto, ¿no? Esto es un buen consejo que te voy a dar. Cuando Dios te quiere llevar donde él quiere, ten en cuenta que habrá dificultades para llegar allí. Amén. Cuando tú quieras algo y ese algo es de Dios, van a haber dificultades. Entonces, por favor, yo te pido que cada vez que tú quieras llegar a un lugar, quieras obtener algo, quieras llevar adelante un emprendimiento y tú sabes que es de Dios, ten en cuenta que habrá resistencia, habrá problemas, habrán luchas, habrán desafíos, por lo tanto, saca de tu vocabulario, ¿por qué me pasan estas cosas? No, saca de, deja de rodearte de esa atmósfera. Cuando algo, algo que tú persigues y tienes la certeza de que debes seguirlo, Tienes que contemplar de que van a haber luchas, que va a haber oposición, que se va a levantar alguien en contra de lo que tú quieres. Eso va a ser así. Entonces, eh, nada de lo que Dios tiene para ti y para mí carece de desafíos diarios y batallas donde veremos la victoria de Dios. Amén. Tú sabes que, tú sabes que debes, debes entender que eres un instrumento para manifestar la gloria de Dios. Y la mejor manera de mostrar a Dios en medio del ejercicio de lo que tú haces es que lo que Dios te encomendó, no cedas. No cedas. Sé resistente, porque oposición va a, ser, va a haber siempre. Siempre va a haber oposición. Sobre todo cuando las cosas son de Dios, hermano. Siempre se levanta la oposición. Entonces, ¿la oposición es buena? Claro que es bueno. Sí, es buena la oposición. ¿Por qué? Porque la oposición te permite clamar, gemir, confiar, eh, ejercitar fe, ejercitar paciencia, perdón, mansedumbre. Amado, cuando tú tengas que llegar a un lugar. Y Dios definió que tú llegaras allí. Amado, va a haber gente que te va, Dios mío, a probar de tal manera. Va a probar tu carácter, tu temperamento, tu fruto. Eh, todo, todo lo que hay en ti va a ser probado. Amén. Así que, cuando, cuando yo que te estoy soltando ahora y tú piensas, ay, yo que quiero hacer esto y todo, ¿y ¿será de Dios? Mira. Nada, nada se puede, eh, no se puede amar a Dios o nada se puede amar de lo, de lo que es de Dios. No se puede amar a Dios e ignorar lo que Él dice. Lo que Él alinea a eso que Él te está manifestando, ¿no? Nada se puede amar, en este caso a Dios, e ignorar lo que Él dice. No se puede amar a Jesucristo. Y no, querer, y no querer seguir su ejemplo. O sea, tú no puedes obtener la salvación, tú no puedes obtener su, su fortaleza, todo lo que Él representa no lo puedes, tú no puedes querer aquello sin quererlo a Él como ejemplo. Porque hay personas que solamente buscan lo que necesitan, pero no se comprometen con otras cosas. Entonces, Juan capítulo 14, vaya ahí, Verso 21-23, versos que ya hemos visto antes. Porque yo quiero que usted analice su vida. A medida de que yo exhorto, usted analícese usted. Que la palabra de Dios le haga un escáner. Que esta mañana la palabra de Dios le escanea a usted de tal manera. De tal manera que lo que no está evidenciado, la palabra lo manifieste. Amén. No, Ojo, no tenga pretensiones con lo que yo voy a decir. Tenga pretensiones con lo que Dios va a hablar. Amén. Ponga ahí su foco. Ponga ahí su foco. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Más cortante que todo, para dos filos, penetra hasta partir el alma. Amado. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que pasa cuando usted va al médico y, y, y usted tiene síntomas de enfermedad? El médico comienza a hacer examen y de pronto el, el médico dice: Ya, vamos a un escáner. Y si el escáner no arroja algo y usted sigue con las mismas patologías, ¿qué es lo que hace? El, ¿A qué llega el médico? No, vamos a tener que hacer una. Después viene una resonancia después. Eso es lo último, la resonancia es lo más. ¿Qué viene después? ¿De la resonancia nada más? Ok. Si la resonancia entonces no arroja nada, el médico, el médico le va a decir, el único problema es que usted se siente enfermo y es un hipocondriaco. Usted no tiene nada, usted está sano. Pero normalmente, pero normalmente una persona cuando. Cuando una persona manifiesta ciertas patologías en su vida, debe escanearse. Y la palabra de Dios tiene que servir de escáner para ti. Tú debes hacer ese escáner, ¿no? Entonces de pronto cuando, cuando tú sepas, ¿se has dado cuenta que la, las personas que están a nuestro alrededor se dan más cuenta de nuestras enfermedades que nosotros mismos? Cuando Dios se está exhortando una palabra y de pronto la palabra usted sabe que le viene a la persona que está a su lado, usted la mira así. Usted la mira así como que dice, ¿no, ¿no te diste cuenta de nada? ¿No percibiste algo? Porque parece ser que nosotros tenemos el ojo más agudo hacia allá que hacia acá. Somos más sensibles en eso. Entonces, no se puede amar a Dios e ignorar lo que Él dice. No se puede amar a Jesucristo y no querer su ejemplo. Yo amo su ejemplo. Amado, amo su ejemplo. Quiero ser como Él. Quiero hablar como Él. Quiero proceder como Él. Quiero hacer mis decisiones como Él las hace. Amado, cualquier persona en este mundo me diría, oye, pero tú sé, pero... Tú sé genuino. Si la única forma de que nosotros seamos genuinos es que Cristo se expresa a través de nosotros. Amén. Así que si alguien te dice sé genuino, bueno, si me, mi, 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 mi original y lo genuino que puedo llegar a ser está en Cristo, en Él está todo. Amén. Yo tengo un patrón. Yo tengo un patrón de comportamiento. Yo tengo un patrón de en, mi, en mi lineamiento. Juan dice aquí con respecto a Jesucristo, dice, el que tiene mis mandamientos y los guardas, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, ¿cuál es la suma que yo saco de esta, de, de esta exhortación? ¿Cuál es la suma que yo saco? Si Dios está con Jesucristo en una persona, esa persona está en orden total. O sea, no hay posibilidad para el desorden. Para una persona que carga la persona de Dios con su Hijo Jesucristo, con la guianza del Espíritu Santo, no hay posibilidades para la equivocación. No hay, equivo no hay posibilidades para el error, para hacer una mala decisión. ¿Por qué? Porque tú tienes los lineamientos internos, tú tienes allí la persona dirigiéndote. Entonces, aquellos, Bob Proctor, no, un hombre que me gusta mucho escucharlo a mí, porque es un predicador, es un predicador, filántropo, empresario, es un cristiano de años, criticado por alguna enseñanza que él que él manifiesta, pero todo lo que él enseña lo enseña bajo la palabra. Él se llama Bob Proctor. Él dice: aquellos que saben la verdad aprenden a amarla y aquellos que aman la verdad aprenden a vivirla entonces mire que, mire qué potente es el mensaje porque ese, ese mensaje fue sacado de este capítulo del capítulo 14 porque ahí es donde y también del capítulo 6 de juan cuando él habla acerca de la palabra si me amáis guardad mi mandamiento y todo eso esta, esa frase que es una frase que él entiende que tiene de la forma en la cual debe desarrollarse por la palabra entonces Aquellos que saben la verdad aprenden a amarla. Aquellos que aman la verdad aprenden a vivirla. ¿De qué sirve, amado? ¿De qué sirve? Mire, le voy a poner un, un ejemplo sencillo. Usted puede comprarse un Mercedes-Benz el último. ¿Cuál es el último que salió? Ya, LP. No tengo idea cómo es, pero debe ser topísimo. Top de línea. Y usted lo tiene en el garaje y lo único que hace es limpiarlo, sacudirlo, pero nunca se sube arriba y lo saca. Porque no lo usa. La verdad se usa. Se vive. Usted no, saca nada con, usted no saca nada con tenerlo mejor como aquellas personas, ¿no? Mi mamá, entre una de ellas. Amado, nosotros nos encontramos que tenía un jueguito de café que tenía como 40 años. ¿De qué sirve tener un juego de café 40 años sin usarlo? Un juego de té sin usarlo. No sirve de nada. Yo espero que usted no sea eso, ¿no? Que cuando vaya uno de sus hermanos a su casa, usted saque la mejor vajilla y la ponga ahí al servicio de su hermano, honrando a su hermano. Las mejores tazas. No saque los tazones esos que están todos manchados con té y todo eso, ¿no? Ponga una, me ponga una mesa excelente. En honor a un hijo del padre que está allí, ¿no? Aquellos que saben la verdad, entonces aprenden a amarla. Y aquellos que la aman, la viven. Entonces, no se puede dejar de amar a aquello que nos ha hecho tanto bien, o no. Tú puedes dejar de amar a, a Cristo que nos ha hecho tanto bien, amado. Tú no. ¿Tú hay un día que no pienses en Él? Amado. Si hay un día que tú no piensas en Él, mira, si tu esposa no te lo perdona. Lo primero que una esposa, cuando uno se casa, lo primero pensaste en mí, mi amor. Mi amor, te tuve harto que trabajar como para estar pensando en ti. No, pero siempre uno tiene tiempo. Uno siempre tiene tiempo para poder estar concentrado con Dios las 24 horas del día, aún cuando tú duermes. Y digo, cuando tú duermes, ¿sabes qué? Una de, una de mis mejores y mayores experiencias. Yo, yo, yo hermano, hubo años en los cuales no dormía, porque hablaba en lengua toda la noche dormía y tenía sueños. Y mi esposa ahí al lado me, me, me movía así a veces porque me ponía a saltar en la cama y todo eso, y porque era Dios, eh, amado, yo, desde que yo me entregué al Señor yo siempre fui apasionado, nunca me, nunca me detuve, nunca me detuve en pequeñeces, no me detuve en cosas que me distrajeran jamás. Mi esposa es testigo allí, no puedo decir mis hijos, porque mis hijos para el tiempo después crecieron, pero entiendo, amado, de que aún cuando tú estás tan conectado con Dios, hasta en los sueños Dios te visita y Dios en los sueños te da verdaderos banquetes espirituales. Yo soy testigo de eso. Entonces, amado, no se puede dejar de amar aquello que nos ha hecho tanto bien. Ahora, cuando nosotros despreciamos el consejo, el mensaje que le estamos dando. Es que nuestro amor no estaba comprometido con la necesidad. O sea, Señor, yo quiero que tú me ayudes, pero no me exijas que te ame, no, no te voy a seguir. Necesito que soluciones algo en mi vida. Muchas personas vinieron hacia el Señor. Y mire, y lo glorioso del Señor es que el Señor les ayudó igual. Porque Dios es bueno. Dios, Dios, Dios sobrepasa nuestra inmadurez. ¿Tú sabes cuánta gente hay en la iglesia que Dios le soluciona su tema y después se olvidan? Amado, yo lo que te quiero hablar hoy día son cosas serias. ¿Cuántas veces Dios a ti te ha solucionado tu tema y saliste adelante? Y Dios te sacó adelante con un cuerpo que te fortaleció. Y de pronto después comenzaste a tener ojos para hacer crítica al cuerpo de Cristo. Cuidado con eso, amado. Cuidado con eso en la vida. Estás dañando lo mismo que te alimentó el cuerpo de Cristo. Por eso no se puede, no se puede ignorar lo que se ama. Porque lo que te ha amado, tú tienes que amarlo, tienes que tener gratitud con eso. Ahora, Dios, cuando sucede esto, cuando te ayudó, porque es increíble que Dios sabe que tú le vas a, Dios sabe que le vas a dejar y aún así él te ayuda. O sea, él sabe que tú vas a venir, Dios te va a dar la respuesta y te vas a ir y Dios te va a ayudar igual, porque él recuerda que él está fuera del tiempo, él sabe lo que va a suceder. Ahora, Dios te puede ayudar, pero en el tiempo se reservará el derecho de continuar con esa ayuda con tu vida. Él se puede reservar el derecho. Porque su justicia es compatible solo con la gratitud. No con la ingratitud ni la negligencia. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Voy a poner un ejemplo más adelante. La palabra de Dios nunca, amado, nunca vuelve vacía. Jamás. Nunca vuelve vacía la palabra de Dios. Todo lo que Dios hace, lo hace con un firme y glorioso propósito. Dios se enfoca. Dios es focalizado para poder tener resultados. Mire, nuestro Dios es un Dios productivo. Y siempre que haga algo con la gente, obtendrá un resultado, bueno o malo, pero lo va a obtener. Porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Mire lo que dice Isaías 55, verso que ya hemos analizado en el pasado. 10 y 11, dice. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Porque usted sabe que hay tierra que produce fruto y hay tierra que no produce fruto. Pero esa misma lluvia cae en el mismo lugar. Y esa lluvia que cae donde no hay fruto enviará un mensaje, porque la que tiene fruto enviará un mensaje también a Dios. Está, está funcionando para lo que Dios la hizo. Entonces, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Ahora amado, a ti Dios nunca, Dios nunca a ti podría, Dios nunca a ti podría, Dios nunca podría corregirte si primero no te beneficia para después corregirte. Porque Dios tiene, Dios tiene que tener un ingrediente de ingratitud de tu parte o de gratitud. Al que tiene gratitud lo va a seguir enriqueciendo y una y otra vez y va a seguir creciendo, pero al que es ingrato y olvidadizo. Dios lo va a corregir. Y lo va a corregir por qué? Por causa de lo que Dios hizo con él. Por eso, como la palabra de Dios cumple su propósito, la palabra de Dios no va a volver vacía. Cada vez que una palabra vaya a ti, tú vas a dar un mensaje con esa palabra. Tu respuesta, el fruto que tú das, es una, es una respuesta. Y te voy a poner ejemplo, Faraón. Faraón cuando Dios le dice, cuando Moisés le dice, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. Y Moisés se dio la media vuelta y fue, dice Dios que dejes ir a su pueblo. Y Faraón dijo, ¿quién es Dios? Recuerde usted que aquí Dios está manifestando a Faraón. O sea, no es que Moisés, no es que Moisés le dice, deja de ir a Faraón, no, muéstrale mis señales primero y después dile, deja que mi pueblo vaya a celebrar mi fiesta. Y Faraón dice: ¿Quién es Dios? ¿Quién es ese Dios? Ellos son mis esclavos y no los voy a dejar ir. No los voy a dejar ir porque ellos son los que hacen nuestras pirámides, son los que construyen nuestras casas, nuestros palacios. Y sistemáticamente Dios les fue hablando una y otra vez, Amado, nadie que escuchó a Dios fue inocente cuando desobedeció una instrucción. Se ha dado cuenta de esas personas que dicen, Señor, quiero escuchar tu voz, cuidado cuando pidas eso. Porque cuando Dios te hable, vas a tener que obedecer, no hay vuelta atrás. Tú dices, Señor, háblame, respóndeme, ok. El día que Dios te hable y te responda, ¿ah? hay una responsabilidad inmensa. Amén. Entonces, ¿qué sucedió? ¿qué sucedió con Faraón? Faraón dijo, no voy a dejar de ir. No voy a dejar el de ir. No lo voy a ir. Y después jugó, ya lo voy a dejar ir. Y después decía, no, me arrepentí. Él comenzó a jugar con Dios. Y la última plaga, ¿cierto? Le dice, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. Pero, ¿sabes lo que hace en esta oportunidad? Dios le dice a Moisés: mira, ¿sabes qué? No lo va a dejar ahí, no los va a dejar ir. Es más, dice Dios, yo voy a endurecer su corazón. ¿Sabes por qué lo voy a endurecer? Porque es soberbio, es arrogante, es pedante. Se cree la última Coca-Cola en el desierto. Bueno, era en un país en el desierto, ¿no? Pero no la última Coca-Cola. Se cree lo mejor. Y yo voy a manifestar mi poder en él. Y tú vas a ver mi gloria en él y tú vas a ver lo que yo voy a hacer. Dile, si no deja ir a mi hijo, yo me llevo el suyo. Amado, una vez más te digo, nadie que escuchó a Dios fue inocente cuando desobedeció. Es mejor no escuchar la voz de Dios, amado, y no saber lo que Dios quería de mí. Es mejor, es mucho mejor. Por eso nosotros cuando nos ponemos en, un la, en una plataforma espiritual, cuando nosotros decimos, Señor, háblame, entonces Dios diría del cielo, ¿tú te seguro que tú quieres que yo te hable? Porque si yo te hablo, yo te voy a manifestar cosas que no te van a gustar. ¿Amén? Pero Dios nos quiere llevar a un lugar. Recuerde que ese es el mensaje. Dios nos quiere llevar ¿a dónde? Donde Él sabe. Donde Él sabe dónde somos plenos. Donde somos la exacta representación de su Hijo, donde somos el hijo corporativo, donde manifestamos plenitud y la usamos. Él nos quiere llevar a ese lugar de perfección donde tú, siendo hijo, no importa en lo, lo que te rodee temporalmente, sigues siendo hijo, sigue siendo, sigue siendo ese hijo corporativo. Entonces, la palabra de Dios debe ser amada. Cuando todo a tu alrededor te dice que no hay posibilidad alguna para salir de la problemática en la cual estamos. ¿Tú sabes lo que sucedía, ¿Tú sabes lo que sucedía en el pueblo cuando ellos veían una, una y otra vez? Veían, ellos veían una y otra vez cómo Dios lanzaba sobre Egipto esas tremendas plagas, pero el pueblo de Gosén estaba en un, en un costadito así del país y no le sucedía nada a ellos. Ellos no tenían ojos para verla, ¿eh? para ver esa gloria, no la veían. Ellos no veían eso, Ellos no veían esa proeza. Tú lo ves en la ingratitud que tuvieron en el desierto. Entonces, la palabra de Dios debe ser amada, debe ser protegida. Si no está este ingrediente, nada puede asegurar tu futuro. ¿Por qué? Porque cuando tú amas la palabra, la guardas, el Padre y el Hijo vienen a ti y se establecen dentro de ti. Y él dice: Aquí estoy yo. Y si yo estoy aquí, nadie te hará frente. Amén. David es un ejemplo de alguien que, suplo, que supo lidiar con lo presente sin olvidarse donde deseaba llegar por amor a Dios en el futuro. David es un ejemplo. Ahí dice un ejemplo amado, los salmos son preciosos, lee los salmos. Me gusta mucho este que te voy a leer, Salmo 27, verso 1 al 4. Grafica, grafica muy bien el temperamento de un hombre que sabe sus limitaciones, que, la, que conoce lo que está viviendo, pero no se deja intimidar por nada. Él dice: Dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis, y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército campe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y aquí, y aquí es donde viene la resolución, lo que él resuelve en su búsqueda. Él dice: Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Amado, cuando tú lees este texto, tú ves, tú ves, a, David, tú ves a David en este cuadro. David con gente que lo estaba persiguiendo, David con gente sobre, encima de él, asediado, oprimido, pero él hacía estas reflexiones. Un rey, de la magnitud, un rey de la magnitud de David. Con todos los pueblos alrededor observando la gloria de su reino, la gloria de su reinado, la gloria de su administración. Amado, la, la gloria de su elección. Si era esto lo que sucedía con David. Era glorioso David. Era un hombre, un paladín de justicia en la mano de Dios. Él no dice que no tiene conflictos. Conflicto sabían, pero él sabía a quién servía. Amén. Entonces, Dios a nosotros nos quiere llevar a un lugar. ¿Dónde? El lugar donde tú puedes manifestar al Hijo que está dentro de ti. Él, él te quiere llevar allí. Entonces, cada proceso en la vida de David, cada proceso en la vida de David le acercaba más y más a la plenitud de su voluntad, la de Dios. Cada error cometido, el aprendizaje era enriquecedor y para no olvidarlo y esta frase amado enriquecedor y para no olvidarnos de dónde Dios nos estaba sacando. Entonces una pregunta una pregunta que vale la pena hacerle a usted en esta hora cuántas veces usted ha vuelto al mismo lugar de donde Dios lo sacó no una cierto hemos vuelto muchas veces a ese lugar y cuando vuelvo, cuando digo volver al lugar, estoy, estoy diciendo, hablando de las prácticas. Estoy hablando de lo que hacemos, de lo que manifestamos, de lo que evidenciamos. ¿Por qué Dios no nos puede sacar y llevar donde Él quiere? No es por causa de Él, es por causa nuestra. El conflicto es nuestro. El conflicto no es de Él. Él tiene todos los lineamientos y los protocolos. Ahora, cuando puse el ejemplo de David, una de las cosas que sucedió con David, que David nunca se equivocó dos veces en un mismo error. No cometió dos veces un error. Nunca. Léalo la Biblia. Nunca, él co nunca cometió dos veces un hecho. Jamás. Fue suficiente una vez. Para nosotros en esta estación tiene que ser suficiente equivocarnos una vez en algo y no seguir repitiendo la historia una y otra vez. Entonces, amado. ¿Es culpa de la gente que nosotros caigamos en la misma problemática? No, es culpa de nosotros que no hacemos las evaluaciones correctas. Mire, cada vez que nos enfocamos en algo equivocado, llegaremos a un lugar que Dios no programó. Vuelvo a decir eso. Cada vez. Que nos equivocamos, cada vez que nos enfocamos en algo equivocado, llegaremos a un lugar no programado por Dios. Y, uno de lo, y, un, y una de las palabras que más evidencia esto es la parábola de los talentos. Aquí hay, hay cuatro hombres que juegan un papel importante en la parábola de los talentos en el capítulo 25 de Mateo, del verso 14 al 30. Es muy extenso el, 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 el texto, pero pone solamente el texto central anto. La parábola de los diez talentos. Cuatro hombres, aquí hay cuatro hombres en acción. El primero, el que otorga los talentos. Y los otros tres, el que recibe uno que recibe cinco, uno que recibe dos y otro que recibe uno. Aquí vemos dos hombres con distintos recursos, llegaron al mismo lugar. Pero vemos a otro que con lo mismo y la cantidad que le correspondía llegó al lugar equivocado. Tuvo la expresión equivocada, tuvo la administración equivocada. Cuando tú, ves a, cuando tú ves a este varón entregarle cinco talentos a una persona y a otro entregarle dos, uno, el primer análisis que tú tienes que hacer es este. El que recibió dos no despotricó contra el Señor porque al otro le dio cinco. Recibió lo que le correspondía. Hay gente que pide más de lo que puede administrar. Amado, esto te tiene que enseñar algo a ti. Para tú llegar donde Dios quiere que llegues, administra lo que te está siendo dado hoy, para que mañana se te añada, si es que has sido fiel en aquello. Dios quiere llevarte a un lugar. Y no me cabe la menor duda que Dios quiere llevarte a un lugar donde puedas administrar todo el potencial que Dios tiene para poder expresar a través de ti. Pero si tú eres una persona que está fijándose en lo que Dios le da a otro, no califica ni siquiera para uno. Hubo uno que recibió dos, hubo otro que recibió cinco, y otro que recibió uno. Usted ya sabe la historia. Pero el lenguaje, el lenguaje de la persona que recibe uno, ese es el lenguaje que es extraño. Que parece espiritual, pero no tiene nada de espiritual. Usted ve que el que recibe dos y el que recibe cinco no dicen nada. Lo único que hacen es trabajar. Amado, esto a mí me enseña algo, ¿no? Que cuando Dios a ti te da talentos, tú lo que tienes que hacer es trabajar y no hablar. Amén. Yo sé que eso confronta, ¿no? Eso hiere, nuestra, eso hiere nuestro ego, ¿no? ¿Quién es el pastor para que, para que me diga eso? Bueno, la palabra es la que dice eso. Pero el único que habló fue el que recibió uno y además lo enterró. El, la única frase que repiten el que recibió dos y el que recibió cinco, la única frase fue, Señor, ¿me diste cinco? Aquí están los cinco. Esto produje. El otro, ¿me diste dos? Esto es lo que produje. Y mire, la misma frase para el que recibió cinco y para el que recibió dos. La misma respuesta. Bien, buen siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel. ¿A dónde lo van a poner? ¿A los dos lo van a poner sobre mucho o no? O sea, aquí mucho es para ambos. El que recibió dos y el que recibió cinco. Ambos es mucho. Por lo tanto, es el mismo lugar. Entonces Dios a ti y a mí nos quiere llevar a un mismo lugar. El problema somos nosotros. Nunca es Él. El problema nunca es Él. El problema eres tú, tu tiempo, tus excusas, tu, tu, tu programación tan amplia, ¿cierto? Tus relaciones donde Dios queda postergado. Entonces, si Dios queda postergado en tu vida, Dios no puede ser la prioridad tampoco. Tú no puedes ser la prioridad para Dios tampoco. Dime tú. ¿Sería una persona tu prioridad si no eres tú la prioridad para él? No, ¿cierto? Yo, yo, no, yo no lo haría. Por ejemplo, si una persona a mí, si una persona a mí usted lo, usted lo contrata exagerado esto, ¿eh? Si una persona a mí me dice, Pastor, mire, yo quiero que, usted, quiero que nos juntemos. Y después me llama y me dice, ¿sabe que no podemos? Ok, yo dejaré la pasar la primera. Y después ya, juntémonos tal día. Listo, y después me dicen, no, sabes que pastor no pude porque tuve que hacer. Ah, ok. Cuando alguien a ti no te da el valor correspondiente, eh, tu tiempo y mi tiempo vale mucho. Porque el tiempo es lo único que tú no vas a recuperar. El tiempo no es oro, el tiempo es vida. Si una persona despreció una hora de tu vida, tú nunca más la vas a recuperar. La invertiste en él. O la invertiste en ella. Y nunca más la recupera. Se la llevó ella. Y de pronto tú ejerciste tiempo para una persona cuando había otro que estaba esperando hacía mucho tiempo. Amén. Entonces, aquí vemos entonces tres hombres. Y el último dice, yo sabía que tú eras hombre severo. Que ciegas donde no sembraste. Por lo tanto, escondí. Lo que me diste, amado, Dios te quiere llevar, Dios te quiere llevar donde Él quiere con lo que ha puesto en tus manos. A Moisés le dijo: Anda a liberar a mi pueblo. ¿Y ¿Cómo voy a liberar? ¿Y cómo lo hago? La pregunta típica, ¿cómo lo hago? Y el Padre le dice: ¿Qué tienes en tu mano? Esa vara. Esta vara es lo único que tengo. Con esa vara, que esa vara en el fondo simbolizaba autoridad porque allí había una elección. No era la vara en sí, era el que administraba la vara. No Pudo hacer una vara, puede hacer un palo, puede hacer cualquier cosa. Era una vara. Pero era la persona la que lo administraba, la elección. Eso es lo... Porque no es tu don, es el que administra ese don. Amén. Es el que administra el don. Por eso, cada una de las cosas que Dios a nosotros nos da deben ser bien administradas. Cuando no son bien administradas, te va a suceder lo que le sucedió a este. Entonces, si analizamos, ¿cierto? Que triunfar en la vida tiene un solo propósito y ese propósito es llegar a realizar aquello para lo cual fui creado y escogido por Dios. Ese es todo el desafío que a ti y a mí nos convoca buscarle. Tú tienes, tú tienes que tener en tu agenda claridad en lo que has venido a hacer al cuerpo de Cristo, y la palabra te va a dar esa iluminación. Entonces, si analizamos a la luz de esta elección, porque tú estás aquí, amado, tú estás aquí y estás al alero, estás al alero, alero de la palabra que puede abrir los ojos de tu entendimiento de quién tú eres y por qué eres, cómo eres. Mire, yo he conocido, yo he conocido en la vida personas que Personas que han visitado iglesias. Y son personas hábiles, amados, son personas hábiles, trabajadoras, que hacen muy bien las cosas, pero son desordenados como ellos solos. Entonces todo lo que le entra, después tú lo ves y es como si no le entrara nada, pero tú ves que son muy productivos porque el don actúa en ellos, pero no hay orden. Es como, es como lo que dice el profeta, todo lo que ganan lo echan en saco roto. Están sobrepasados de deudas, están sobrepasados, pero ¿y tú ves que tienen buenos trabajos. Es porque no está la persona que trae orden a esa vida. Entonces, si analizamos las proezas de los héroes de la fe, cada una de sus historias, y aquí es donde tú tienes que poner este... Aquí tú tienes que poner mucha atención. Si analizamos las proezas de los héroes de la fe, cada una de sus historias tuvo la dirección de Dios. A ninguno de ellos se le ocurrió estar donde estuvieron. O sea, a ninguno de ellos. Moisés no quería ir a Egipto. Gedeón no quería ir a librar a Israel. Y así sucesivamente. Josué no andaba al lado de. De, de Moisés porque quería su cargo, no. A ese hombre lo lloraron más de 30 días, a Moisés cuando murió, y así sucesivamente. Entonces, nadie que tuvo un emprendimiento divino lo tuvo, lo, lo tuvo por, por, por iniciativa propia, no. Nadie, porque el primer distintivo de un líder es que cuando Dios lo llama, no quiere. No quiere porque sabe que es una tremenda empresa para la cual no tenemos los recursos. Por eso Dios no llama. Porque no lo podemos hacer sin él. Entonces el primer distintivo de un líder, y en este caso de todos los héroes de la fe, es que todo, cuando Dios llama, cuando Dios llama a Abraham a ser padre de multitud, él le dice, Señor, pero mira mi esposo y mira cómo estoy yo, ya, esto, esto, ya, esto ya se acabó hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios cuando nos llama, cuando Dios nos quiere llevar a un lugar, es para que su gloria sea vista y tú seas el instrumento para mostrarla. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios te llama de la imposibilidad para Él hacer lo posible. Ese es el tema. O sea, ¿cómo llegar? Si tú, si tú haces un escrutinio hoy de donde tú estás, mire, en la semana yo le comentaba con mi esposa. Comentaba con mi esposa, yo decía, amor, íbamos para Viña a comprar. Y yo decía, amor, en verdad, que no me explico cómo Dios nos trajo aquí. Amado, yo familiarmente no tenía cómo llegar donde estoy. No tenía cómo. Nosotros. Yo hacía, hacía el balance de mis hermanos, donde ellos están, cada, ellos están muy bien, mis hermanos. Eso era imposible, estábamos en desventaja, demasiada desventaja, pero como Dios alineó todo para que llegáramos donde hoy estamos. Amado, cuando alguien quiso un lugar, que Dios no le dio, así como quiso llegar, fue sacado y eliminado de ese lugar. ¿Tú sabes que en la Biblia hubo muchos hombres que quisieron estar en un lugar que Dios no le mandó a estar? Y le fue muy mal. Ahí tenemos a Absalón, a Adonía, su hermano, tenemos a Amán, a Lot, y la lista sigue, hermano. A Miriam, hermana de Moisés, que quiso ser igual a él y le fue muy mal. La equivocación. Miriam tuvo la equivocación. Entonces de pronto, amado, mire, cuando, cuando tú ves a Jeremías, cuando tú ves a Jeremías y dices, yo te voy a Dios, no, no, yo soy muy niño. Jeremías, usted ve el ve, ve libro de Jeremías, extraordinario, profeta extraordinario. Isaías, cuando ve la gloria de Dios, ay, que soy muerto. Porque todos se sentían... Incompetente ante un llamado de Dios. Pero es que es que son lo hermoso de este llamado. Dios te quiere llevar donde solamente Él te puede llevar. Y tú no puedes llegar por las tuyas ahí. Amén. Pero recuerda esto: para llegar ahí va a haber resistencia. Para llegar allí va a haber problemas. Para llegar allí van a haber obstáculos. Pero recuerda esto: Dios tiene todo fríamente calculado. Dios tiene toda la provisión suficiente. Para que llegues y llegues glorificando a Dios. Amén. Entonces, cuando lo que yo deseo tiene el distintivo divino de la voluntad de Dios, si están sus propósitos, si está su causa, vamos por buen camino. Vamos por buen camino, claro que sí. Entonces, ¿Usted se ha dado cuenta de esas personas que tuvieron la oportunidad de ganar algo y, lo y así como vino, se lo y aquí como vino, lo perdieron? Yo no me voy a olvidar nunca de la, primera, de la persona que ganó la polla gol, uno que era, no sé si era el zapatero. ¿Qué o... es lo que era? Zapatero. Ah, el Zapatero. Se acuerda, Panchito, tiene memoria, Panchito. El zapatero, oiga, así como le llegó, se le fue. Cárdenas, creo que era el apellido. El zapatero Cárdenas. Le gané en memoria, ¿ves? Cárdena era el tal. Yo tenía, Amado, yo tenía como 11 años, 12, 10 años creo que tenía. Ahí, 10 años. Famoso Cárdenas Y el, Amado lo sacaron por televisión y el hombre lo llevaban de un programa a otro, Amado. En un año, después lo fueron a entrevistar y estaba tal cual, de la misma forma que cuando él ganó así, tal cual estaba. ¿Qué fue lo que falló en él? El, a, el haber continuado administrando lo nuevo con una mentalidad reprobada y con resultados deprolables, amado. Cuando tú obtienes lo nuevo de Dios y continúas con tu misma mentalidad, vas a llegar al mismo lugar de tu decadencia. ¿Sabe usted, tú, ¿Sabes tú, amado, que eso le pasa a mucha gente en la iglesia? Mire, en 40 años. De Evangelio, yo he visto gente llorar delante de Dios y que dice: Ahora sí, Señor, ahora sí, ahora sí, ahora sí voy a continuar siendo lo que era. Porque eso es lo que sucede. Al poco andar siguen igual, en la misma problemática, las mismas conductas, los mismos pensamientos. O sea, Dios los visitó, sí. Dios los tocó, sí. Dios solucionó tus problemas, sí. Pero por cuanto no renovaron la administración, Cómo administrar ese vino nuevo llegaron al mismo lugar de su decadencia. Por eso, amado, esto, para Dios llevarte, para Dios llevarte al lugar donde Él quiere llevarte, lo primero que tienes que desmantelar es tu mente, esa forma castrada de, de pensar, infructuosa. Israel, imagínate Israel. Dios, Dios lo sacó con maravillas, con mano poderosa, amado. Dios le dio a ellos Fuente, fuente visible de su poder. ¿Sabes tú por qué Dios lo hizo? Es que, es que esto, si no creen a mis palabras, al menos tienen que creer a mis obras. Lo mismo que le dijo Cristo a los fariseos. Si no crean a mis palabras, que crean a mis obras. Y Dios hizo todo lo que hizo en el desierto: proezas, milagros. Amado, ustedes saben el, el famoso milagro de que a medida que ellos iban creciendo, el zapato iba. El vestido, ¿qué sucedía con el, el vestido? No se lo sacaban. No había, no había tiempo para sacarse vestido. El vestido iba renovándose. Porque la Biblia dice, y tu vestido no se envejeció. Eso quiere decir que no tenían dos mudas como nosotros. Dime que no es milagroso eso, amado. Pero aún así, Dios no los pudo llevar al lugar que Él quería. ¿Por causa de qué? Por causa de ellos mismos. Entonces, amado, la pregunta ya estoy llegando al final. ¿Por qué no puedes llegar donde tú debes llegar? Porque Dios por algo te escogió para esto. Amado, tú y yo somos la problemática. No es Dios. No es Él. No, si Dios tiene, Dios tiene todo alineado para esto. Lo tiene todo alineado para esto. Entonces, ¿qué fue lo que falló? Una mentalidad no renovada. Amados, los evangelios nos hablan de la naturaleza del comportamiento del Señor. Tú sabes que Jesucristo tiene una naturaleza en cómo Él se comporta. Y Él no puede hacerlo de otra forma. Dios no puede tener otro, otro comportamiento más el que está en su naturaleza. Los evangelios nos hablan. De todo aquello. No hay otro detonante en la vida de Cristo que no sea el Padre. Si tú ves al Hijo, ves al Padre. Entonces, en la vida existe el poder, amado, de la atracción. No se escandalice por lo que estoy diciendo. ¿eh? Existe el poder de la atracción. Así como existe el poder del rechazo. ¿Te has dado cuenta tú, de pronto cuando uno, de pronto... Llega a un lugar y de pronto llega una persona y, y como que como que, no te, como que no te entra, como que no te, no te encajas, y como que tú le buscas, pero siempre recuerda esto, cuando una persona no te encaje, haz el esfuerzo de que encaje. O sea, para, que, para que no quede de que tú le tuviste mala desde que llegó. O sea, hace el esfuerzo. Trabaja. Pero de pronto hay cosas. De pronto hay cosas que no cuadran de el poder de la atracción, y así también está el poder del rechazo. Cristo tenía el poder de la atracción. Fue un hombre que atrajo personas necesitadas, acaudaladas, pobres, miserables, enfermas, esclavas. Amado, Él tuvo, él tuvo el poder, Él tuvo el poder de esa atracción. Y los Evangelios nos hablan. Me gusta mucho el ejemplo que pone Lucas 8, capítulo 1, verso 8, verso 1 y 3. Amado, el, la atracción de Cristo era tan potente que mujeres muy poderosas de la ciudad, escuché bien esto, mujeres poderosas de la ciudad, esposas de hombres connotados, le servían a Cristo de sus bienes. Eran mujeres que solventaban su ministerio. Mira. Mira qué tremendo. Mujer, amado, el poder. Aquí tú ves, estas mujeres. Eh, estas mujeres eran, no eran feministas, eh, eran emprendedoras, por si acaso. Pero eran mujeres que sustentaban el ministerio. Y entre ellas estaba Magdalena, si no me equivoco, parece que aparece ahí ahí. De una que había salido siete demonios y dicen que era Magdalena. Y otras mujeres más. Entre una de ellas está Susana también. Una mujer muy importante en la ciudad. Entonces, ¿de qué estamos hablando, amado? Dios tiene. Dios tiene especial dedicación a personas que de pronto pueden entrar y llegar a una iglesia. Y de pronto se van, así como llegaron, se van. Cristo las atrae. El tema es cómo tú recepcionas el orden que Él quiere darle a tu vida. Pero no es un tema fácil. Ordenar, ordenar una vida de desorden de tantos años no es tan fácil. No es tan fácil. Claro que no es fácil, amado. Pero es necesario para llegar donde Dios nos quiere llevar, es necesario. Entonces, mire lo que dice Cristo. En Mateo 11, 28-29, texto muy le que a mí este texto es un texto emblemático para mí, cuando Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo haré y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré y descanso. Para vuestras almas, amado, mire lo que está diciendo Cristo aquí. Cristo está diciendo esto. Cristo, Cristo nos está dando un ejemplo magnífico de sumisión a la voluntad del Padre. No hay conflictos en el para obedecer. Es más cansador y desgastante ser desobediente que ser obediente. ¿Cuánto dicen amén a eso? Dime, cuando tú desobedeces, cuando tú te equivocas, dime que no es desgastante no haberse equivocado y desobedecido. Cuando uno hace lo opuesto, cuando uno, sobre todo los que son hijos, que hacen lo opuesto a lo que dijo el papá, y saben que van a tener que dar cuenta, ah, bueno, asumo igual, no, me asumo, listo, asumo. Ok, hay algunos que asumen, pero con Dios es diferente con tu papá, con tu papá es diferente que con Dios. Con Dios, Dios no te va a decir, ah, mi niño, mi niño, se pone tontito. No, así no, que uno lo toma así, la cabecita así, se pone tontito. No, Dios, Dios va a operar de otra forma. Amado, con Dios no nos podemos jugar, con nuestro padre no nos podemos jugar. Nuestros hijos a nosotros nos pueden decir, papito, por favor, nunca más, nunca más, ahora, ahora sí, nunca más. No, eh, Dios no nos va a aguantar eso. Mire, cuando Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Lo, lo que Cristo está diciendo, lo que Cristo está tratando de decir, ¿por qué te cuesta tanto obedecer? ¿Por qué te cuesta tanto? ¿Por qué te complicas la vida si sabes si te vas por el camino equivocado te vas a complicar? ¿Para qué te vas por allí? Aprende de mí. Cuando Él dice, aprende de mí, yo soy Dios, soy el Hijo de Dios. El cielo entero a mí me adora, pero yo obedezco a mi Padre. Todo lo creado se rinde a mí, pero yo obedezco a mi Padre. Yo podría hacer todo lo que quiero, pero voy a hacer lo que hace mi Padre, lo que dice mi Padre. Jesús dice: Todo lo que yo veo hacer a mi Padre, eso hago. Entonces, ¿para qué complicarnos la vida? Cristo nos está diciendo, ¿para qué te complicas la vida? Mira. Si Cristo no hubiera sido humilde y no hubiera tenido templanza, no hubiera llegado donde Dios quería que llegara. ¿Cuál era el lugar donde tenía que llegar Cristo? La cruz. ¿Llegó allí o no? Llegó, llegó allí. Fue una, pro, fue, una pro, fue una problemática para él que lo confrontaran, fue una problemática que lo humillaran, fue una problemática que lo injuriaran, fue una problemática que le dijeran: Este se cree hijo de Dios y. Y todo, toda esa parafernalia, toda esa plataforma que levantaron alrededor de él, él se distrajo. No. Tú tienes que tener esto en tu mente, amado. No te distraigas del lugar donde Dios te lleva. No te distraigas. No te distraigas. ¿Se acuerdan que la semana pasada, eh, no, parece que el miércoles yo dije, ¿se acuerdan cuando, ¿se acuerdan cuando el apóstol Pablo en Listra... Él fue, el capítulo 14 parece que de, de hecho, en Listra, él fue apedreado y dice que lo sacaron fuera de la ciudad y lo sacaron como muerto. Pregunto yo, ¿él se fue de la ciudad o volvió a la ciudad? No, ese es duro de morir, oiga. Ese se sacudió, volvió a entrar a Listra y dijo: ¿Dónde están los ancianos que teníamos que ordenar? Oiga hermano, con, con una problemática así uno lo primero que hace es salir arrancando. Pablo no, él sabía lo que tenía que hacer. Cuando nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, lo que se levante no es una problemática para volver atrás. Para nosotros no está contemplado volver atrás. No está contemplado. Si para Cristo no estuvo contemplado volver atrás, no lo está para nosotros también. No lo está para nosotros. Cristo nos está dando un ejemplo magnífico de sumisión. Amado, qué bueno que no podemos evitar que personas con una vida desastrosa se crucen en nuestro camino. Porque a Cristo se le cruzaron puras personas con vidas desastrosas. Vidas pero hechas hechas un asco. Entre los cuales estábamos nosotros. Nosotros también estábamos ahí, ¿no? Si contamos a los de allá, contemos los de, los de este tiempo también. Y, y Él nos recibió y Él nos pero nunca se distrajo con alguien que no quería cambiar. Nunca se distrajo con alguien que no quería cambiar, no, no. ¿Se distrajo con los ingratos? No. ¿Le, le, hizo, ¿le hizo el alcance? Sí, claro que sí. Cuando Él salvó, cuando Él sanó a los diez leprosos, ¿se acuerdan cuando le dijo? Los leprosos le decían, Señor, ten misericordia de mí. Y Jesús le dice, vayan. Muéstrese al sacerdote y paguen lo que tengan que pagar por su enfermedad. Y dice que cuando ellos iban para allá, sanaron y todos saltaban de alegría y cada cual se fue a su casa. Y uno volvió. Y cuando Jesucristo lo ve y le dice, ¿y no eran diez? ¿Dónde están los otros nueve? ¿Acaso este samaritano, el único extranjero en medio de todos los que estaban leprosos ahí, este es el único que volvió a dar gracias? Cualquier persona diría, ah, Jesucristo sacó en cara. No. Manifestó la ingratitud que había en su pueblo. Amado, no te sientas cuando Dios, por su palabra, enrostra tu ingratitud y mi ingratitud. Dios ha sido demasiado bueno con nosotros, amado. No, muy bueno. Amado, Dios ha sido bueno con nosotros. Jesús no desestimó a nadie que se le cruzó en su camino pero no dejó que nadie le distrajera del propósito de su existencia. Amado, no dejes que nadie te distraiga. Si hay alguno que a ti de pronto te enroste y te dice, ah, usted, usted, pastor, eh... bueno, esto es lo que Dios me llamó a hacer a mí, porque a mí me podrían criticar y decir, pastor, ¿y usted por qué no saca a toda, esa iglesia, a toda su iglesia a predicar a la calle y todo eso? Dios no me mandó eso, a mí Dios me mandó a trabajar con los matrimonios, a restaurar sus hijos, a formarlos como familia, eso es lo que Dios me mandó a hacer a mí. Ahora, eso lo hice, sí, durante 20 años estuve en las calles predicando en las esquinas, sí, lo hice con mi esposa cuando éramos novios. Yo hice esa tarea. Y yo entiendo que Dios es progresivo. A medida que tú vas siendo fiel en lo que Dios inicialmente te manda hacer, Dios te va poniendo en otras asignaciones. Claro. Dios te llama de una manera, pero no te va a terminar de esa manera. Tú vas a terminar en otro lugar. Claro que sí. Ese es Dios. Entonces. Todos los que están aquí el día de hoy, ¿cómo comenzaste? ¿Evalúa? ¿Dónde estás? Dónde, ¿cómo, comenz, ¿Cómo estás comenzando? Evalúalo. Porque prepárate para el lugar donde Dios te quiere llevar. Pero si llegas allá con la misma mentalidad con la cual llegaste, déjame decirte que tu fracaso va a ser peor. Tu desastre. Va a ser peor. Pero la depresión que vas a sufrir va a ser peor. ¿Por qué? Porque vas a ver que aún con el beneficio de Dios en tu vida, no tuviste ojos para ver que tenías que renovar todo. En tu interior. Estoy llegando al final, amado. Los evangelios, amados, de acuerdo a lo que estamos leyendo, Jesús nos muestra que Él nunca desestimó a nadie. Y en Lucas capítulo 4, verso 18 y 19, quiero leer esto. Él dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me han ungido. Para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amado, este año 2020 es un año precioso para nosotros. Ese es un año agradable para nosotros. Todo el sistema dice que va a ser un año pésimo, nosotros decimos que va a ser un año glorioso. Amén. Este va a ser un año glorioso. Este, este va a ser un año de tu potencial manifestado. Este va a ser un año de tu, de, de tu exposición. De Dios exponerte en su propósito a un mundo que no tiene y carece de propósito. Cargas la unción, cargas la gracia. Amado, todo lo que Dios a ti te ha dado, amado, todo lo que Dios te ha dado es para qué? Para dar vista a los ciegos. Para dar libertad a los cautivos, para a los quebrantados de corazón, sanar. Todo eso, amado, todo eso es lo que nosotros cargamos. Esa es la unción que nosotros cargamos. Pero recuerda esto: no te distraigas con la gente. Exhorta y ministra a la gente. No te distraigas con ellos. Cristo jamás se distrajo con ellos. Ellos no tuvo una larga y estrecha conversación. No, necesitas libertad, listo, necesitas sanidad, listo. Lo Levántate, sé sano. Anda y ve, muéstrate a la familia ahí y da gloria al Señor. Y así sucesivamente, él daba directrices claras. ¿Por qué? Porque tú y yo no sabemos cuánto vamos a vivir. Tenemos que redimir el tiempo, tenemos que usar nuestro tiempo al máximo. El Evangelio amado son buenas nuevas, buenas nuevas. Me gusta esa frase, el Evangelio son buenas nuevas. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas cuáles son las buenas nuevas cómo una persona evalúa una buena nueva a la luz de qué a la luz de una vieja mala claro tú no puedes, tú no puedes evaluar una buena nueva tienes que poner la plataforma de la vieja mala la pasada manera de vivir la vieja persona que te ha, que, que, que te ha hecho este trago durante toda la vida. Esa es la vieja. Entonces esa vi... a esa vieja hay que darle buenas nuevas para que nunca más vuelva a ser la vieja mala o el viejo malo. Entonces las buenas nuevas son aquellas cosas que van a contrastar con la vida que tú llevabas. Por eso se llama buenas nuevas. La buena nueva va a comunicar lo malo y lo viejo que ha habido en ti. eso, eso es nuevo. Por eso es buena, nueva. El Evangelio entonces no se puede anunciar si primero no se extrae lo malo para establecer lo bueno. El Evangelio lo que va a hacer para establecer lo bueno en ti es que va a evidenciar lo malo que hay en ti. Porque Dios te quiere llevar ahí. Entonces si Dios te quiere llevar ahí, entonces por favor déjalo. Deja de justificar las cosas malas en ti, por favor. El Evangelio de las buenas nuevas. Es que te quiere llevar a un lugar, no seas el estorbo para llegar allí. No estorbes el propósito de Dios, no estorbes todo lo que Dios quiere hacer contigo. Yo estoy tratando y estoy trabajando conmigo. ¿Para qué? Para que Dios me lleve al lugar que designó no llevarme. No estorbemos su trabajo. Las buenas nuevas nos quieren llevar a un lugar. Donde ya lo viejo está desgastado, donde ya lo viejo no funciona, donde ya lo viejo nos tiene cansados, nos tiene agotados, no, no decía Jesucristo, venid a mí todos los que estáis cansados, trabajados, cargados, amado. Todo. Amado, esto es una carga. Hacer las mismas cosas siempre es una carga. Porque obtienen los mismos resultados. Amado, no te has cansado de ese viejo. ¿No te has, no te has cansado de la vieja? Sí, amado, porque el viejo y la vieja han hecho estragos en nuestra vida. Pero tú no puedes amar a esa persona. Por eso las buenas nuevas te hablan de una nueva criatura creada según Dios. Y allí nos quiere llevar Dios. No seamos un estorbo para llegar allí. No seamos un estorbo. Dios te quiere llevar allí. ¿Y para qué te quiere llevar allí? Para mostrarte la abundante riqueza de sus gracias que están destinadas para tu administración. ¿Para qué entonces? Para manifestar las abundantes riquezas de su gracia. Que tienes tú que manifestarlas. Tú y yo las tenemos que manifestar. Esa riqueza no las puede manifestar nadie más que tú y yo. Están designadas por Dios, amado. Hay una designación celestial sobre nosotros. Amado, esto es una designación ya hecha. O sea, aquí Dios no está viendo si te lo va a dar o no. No, no te lo dio. Ahora lo que tú tienes que hacer es trabajar para alcanzarlo y ejercerlo. Sí, claro que sí. Por eso, llegar allí va a haber oposición. Llegar allí va a haber lucha. Llegar allí va a haber competencia. Al lugar que Dios tiene designado para ti, para ti, otro se va a querer sentar allí. Donde Dios a ti te quiere llevar, otro va a... Donde Dios nos quiere llevar a nosotros como iglesia, otro se va a levantar para establecer algo ahí. Eso te lo aseguro. Es más, con la persona que se quiere casar, ya otro le echó el ojo. Pero si está designado para ti, esa persona cooperó. Ya está designada por Dios. Ahora, Dios no, Dios no te la va a ir a dejar en un paquete de regalo, no, lucha por eso. Lucha por eso, sí, claro que sí. Amado, Dios nos quiere hacer llegar a un lugar. Y Dios ha preparado todo para que lleguemos. Cuando, cuando Dios, eh, yo esta semana, ayer o antes de ayer conversaba con mi esposa y yo le decía, mi amor, yo jamás imaginé que hubiera podido tener una administración como la que tengo hoy en Cristo. Yo jamás hubiera pensado que yo a ustedes les iba a tener bajo mi administración. Esto es glorioso, es hermoso, amado. Algo, algo que nadie puede, algo que nadie puede calcular, ni siquiera calcular. No, no es imposible. No. No se puede. No se puede decir, a ver, yo quiero pastorear a tales personas. No, no se puede. Dios los asigna. Eso lo asigna Dios. La competencia nuestra es ejercer aquello que Dios nos ha mandado administrar. Por eso, amado, yo te pido el día de hoy, deja de ser un estorbo. Es algo que yo me estoy repitiendo, Manuel deja de ser un estorbo a los propósitos de Dios porque va a, va a llegar el día en que Dios va a decir ah no vas a querer hacerme no vas a querer hacerme caso tú te vas a parar conmigo tú quieres hacer un gallito conmigo o sea Dios te tiene que decir eso Dios te tiene va a hacer un gallito conmigo tú sabes que sales perdiendo o sea que el único perdedor somos nosotros amén o sea en esto amado todo Dios nosotros nos ha dado todo para ganar, todo, 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 todo. Aquí los que más favorecidos estamos somos nosotros. Entonces, si Dios tiene todas las garantías para que lleguemos al lugar deseado por Él, amado, por favor. Mira, te voy a dar el último tip de tu vida. Cuando tú tienes una vida sistemáticamente, cuando tú tienes una vida sistemática de personas tóxicas en tu vida, analiza por qué solamente a tu vida llegan personas tóxicas. Analízalo. A lo, a lo mejor, o sea, analiza por qué llegan personas enfermas a tu vida. Por qué llegan personas com, complejas de ciertas patologías espirituales. O sea, si no eres pastor, entonces estás en un muy grande problema. Pues yo, como pastor, estoy asumido que esa gente va a llegar y tengo que ser sanidad para ellos. Ahí lo leíamos en el texto. El tema es cuando tu círculo de gente es constantemente de esta patología y tú no tienes una asignación ministerial, hazme una pregunta, ¿qué está pasando? Que la gracia del Padre el día de hoy te permita entrar en una administración donde Dios sea el todo de tu vida, donde él sea donde él sea lo primero, donde él sea lo más reverente para ti, donde nada de estas cosas que te he dicho te distraigan. De ejercer lo que debes ejercer. Tú sabes que a la vida de Cristo llegó gente, yo gente de todo tipo. A todas les dio tiempo de ser alcanzados, incluyendo a Judas. Judas, en la última cena, cuando estaban los 12 ahí, ¿se acuerdan? Si Cristo ya sabía que él lo iba a entregar, lo más probable es que nosotros, si sí sabemos que en nuestro círculo hay un traidor, lo primero que decimos, parece ser traidor y queden los buenos dentro de la casa, ¿no? Pero Cristo no, él dio la posibilidad, hasta última hora, él le dio la oportunidad a su traidor, amado. Esto nos debe enseñar cosas a nosotros, mire. El propósito de Dios pasaba, el propósito de Dios pasaba por la entrega que Judas iba a hacer de, de Cristo. ¿Y cumplió bien su trabajo Judas o no? Hay que ver que lo cumplió bien. ¿eh? Amado, si una persona perversa como Judas puede cumplir bien su labor, ¿cuánto más nosotros que estamos del lado correcto? ¿Cuánto más nosotros que estamos al alero de aquel que nos ha llamado? Hacer las cosas con honor, con honra, gloria, con respeto, con generosidad. Ahí tú tienes los dos escenarios. Entonces, amados del Señor, el día de hoy, tenía más cosas que compartirle, pero creo que el mensaje se ha entendido, amén. Creo que usted ha extendido hacia donde Dios le quiere llevar, hacia donde Dios me quiere llevar. No nos vamos a ir sin orar, sin dar gracias sin reverenciar a aquel que nos está llamando. Amado, Dios nos está llamando. Dios nos está llamando a ser hombres y mujeres, que resolvamos aquello que nos está impidiendo para que Dios nos permita llegar al lugar de nuestro reposo. La oración, amado, que estamos teniendo en este tiempo es vital para que esto pueda concretarse. Con honor y gloria para el Señor. Recuerde usted que todo lo que usted haga tiene un distintivo. Darle la gloria y la honra a nuestro Señor. Que el Dios de paz le guarde y le bendiga y le prospere durante esta semana.